todo el pensamiento y la idea republicana y soberanista. La idea de que en Castilla hay un sujeto político propio y cultural ideológico propio y que eso se expresa en un rechazo a los poderes absolutos cuando uno lucha por sus derechos, lo que es nuestro, lo común. Ese es el hilo morado castellano comunero que está hoy vivo en nuestros días. Ese es nuestro legado de los comuneros. Castilla es un pueblo que ha sido segregado, ha sido roto por los intereses de la burguesía españolista a partir del 78, el pacto de autonomías, la transición, la llamada transición. Ahí se divide Castilla en 5 comunidades autónomas, se la rompe para quitarle, digamos, la fuerza de identidad nacional. Nuestro independentismo tiene una naturaleza más soberanista, más comunera, digamos que está más diluida, impregnada de republicanismo.